Cuando llegamos teníamos 29 pingüinos, eh, el, el, el total que tuvimos al año pasado fueron 37 con todos los nacimientos, se siguen reproduciendo, actualmente ya tenemos este pingüino nuevo de este año, de esta etapa, y tenemos tres huevitos recién eh, este, que pusieron las parejas y bueno, estamos esperando a que eclosionen. Teníamos 37, cambiamos 15 pingüinos por cuatro lobos marinos y los tres nacimientos que tenemos actualmente. Las guacamayas, es otro tema. A ver, fue público, fuimos a liberar guacamayas. La guacamaya verde no era de nosotros. Nosotros lo que teníamos o lo que tenemos bajo nuestro resguardo son las guacamayas rojas. Aquí están, se están reproduciendo y todas están con nosotros. Los tiburones, miren, nosotros tenemos tiburón gata, tiburón aleta de cartón y tiburones tigre. Los tiburones, la verdad es que tienen con nosotros 30 años, eh, no ha habido enfermedades, ninguno tiene problemas, ahí están, pueden visitarlos. Y bueno, pues está aclarado, eh, ya se ve por qué hay menos pingüinos, porque no se pueden comprar ni vender. Entonces la forma de, que encontramos que es legal, válida, es hacer un intercambio de pingüinos con eh, lobos marinos. Entonces creemos que fue un buen acuerdo porque amplía las capacidades de estudio, preservación y desde luego para mostrar al turista estas especies en cuidado.